hizo recidiva, se quedó sin poder caminar y demás. Cuando nosotros llegamos estaba arrastrándose, casi no caminaba, así con los bastones, así, arrastraba los pies. Iban a ver cómo ella no podía mover los pies. Y cuando ella estaba, que es algo que nos permite la biodescodificación, cuando usted da, donde tiene que dar, cuando usted llega, donde tiene que llegar, cuando la persona toma conciencia, donde tiene que llegar, debe de revertir de una enfermedad crónica a una enfermedad aguda, por lo tanto debe pasar por un proceso febril. Yo recuerdo que yo le dije a ella, ya yo sabía que las condiciones estaban creadas y en cualquier momento hace una fiebre. Comienza a gemir, tú dices, ay, yo la fiebre no las aguanto, me afloja mucho. Correcto. Yo fui, inclusive la última vez que fui un sábado, y a las 5 de la tarde nos estaba localizando mi tía Glenda allá, que tenía fiebre y no se podía mover la cama. Ella comienza a mover su pie, en estos momentos ya estamos mejor. Afortunadamente, o desgraciadamente, no sé, al final ella quiso no seguir haciendo ejercicio, en este momento no está haciendo nada más. No sé cómo está, pero al final es su decisión. Y ahí vemos cómo la voluntad y el sistema motor tienen un estar relacionado. Una persona extremadamente de los pies fríos, por supuesto, si está operada aquí, la circulación, por eso vamos hacia los miembros inferiores, es débil. ¿Eh? Y vamos a poner aquí, vamos a ver. Extremadamente de los pies fríos, por supuesto, si está operada aquí, la circulación, el grueso de los hacia los miembros inferiores es débil. ¿Eh? Y vamos a poner aquí. Presentación de un caso después de una operación de dos hernias discales: la primera L4, L5, la segunda L5, S1. Desde el 2003, refiere que en aquellos momentos se quedó sin poder caminar, donde recibió tratamiento de fisioterapia, logrando caminar con apoyo de los bastones. En agosto del 2012, hace una recaída y es donde comenzamos con el proceso de rehabilitación. Vemos aquí como ella alza el pie derecho, sin embargo el izquierdo no lo puede hacer. Aquí podemos observar como después de un estado viral, es decir, lo que viene a la próxima, de 7 días de evolución, mejora el movimiento de la pierna izquierda. Desde el día 10, del 10 al 12, en el comienzo del estado viral, ven como ya la estamos viendo, no había hecho fiebre. El sábado, pues fue ya cuando ella comienza con la fiebre, el sábado día 20, por la mañana, porque ya comenzó con un estado viral, pero no había hecho fiebre. Comienza con un proceso febril. Ya están incubando la fiebre, nada más lo puedo usar una sola vez porque no, no le veo más. Ya no puedo ver, no sé, a pasar 7 días de la fiebre, el día 2 del mes 11, podemos observar una mejoría en los movimientos. Eso es para que más o menos tengan una idea de cómo la organización calórica interviene en el proceso de recuperación. Y al final ese es su objetivo principal. Llegar en el momento a resolver un conflicto no resuelto que las otras organizaciones no la pueden resolver. Siempre teniendo presente esta parte, que la cabeza, el polo cefálico, el polo neurosensorial, no se debe cambiar. Debemos de calentar.
vamos a comenzar. Hablar del sentido biológico o entender el sentido biológico no podemos llegar más profundamente a la comprensión de una patología y podemos ayudar a mejorar la persona. Y la persona como que se le abre. Una cosa es lo que pensamos, es el pensamiento, y la otra es el biológico, que sería medio parecido a la fisiología, a la parte fisiológica en la medicina. Se da un parecido. Nosotros tuvimos aquí una doctora que me decía, pero el problema es que nosotros vemos la patología, el problema es que la fisiología es tan complicada que nosotros no nos ponemos a ver la fisiología. Y sin embargo, como que tú me estás diciendo, es lo más interesante, es lo más importante. Ella vino con un problema donde yo le empiezo a preguntar y ella se empieza como que a defender, como que a protegerse de lo que yo decía, cosa muy correcta. Yo dije, este no es el camino, vamos a la parte biológica. Y cuando estábamos terminando, que ella no entendió, yo le dije, bueno, vamos a ver para, no sé, para jugar, para hacerte algo. Y me dice, me lo puedes hacer. Pero al final, cuando estábamos conversando, yo sentí como que eso se me iba a ir. Yo en este momento ya no entiendo. Y fue solamente era ella comprender desde la parte biológica, porque de mental no lo comprendía, era imposible poder llegarle porque no lo comprendía. Una historia, por ejemplo, la historia de ella era, ella es doctora, su esposo es médico, su esposo está cumpliendo una misión, ella viene de Oriente para acá con 3 hijos y su mamá. Pero ella, mentalmente, ella sabe y es correcto que su esposo está cumpliendo una misión, pero biológicamente no. Porque necesita cómo atender a un hijo de varón de 21, a otro de 18 y una que viene saliendo, más su mamá, más el trabajo. Está en un total conflicto biológico. Biológicamente ella tiene necesidades. Ah, que tú pienses que es la mejor opción que mi esposo salga, porque bueno, así vamos a tener más. Correcto, yo entiendo, pero biológicamente tiene necesidades. O sea, la biología se expresa en el cuerpo, quiera usted o no lo quiera. Tenga conciencia o no lo tenga, lo único que nos permite es algo, tomar conciencia. Y esto tiene algo bonito, algo muy bueno, pero tiene algo también que nos lleva a tomar responsabilidad. Y es hacer un poquito más adulto. Porque el inconsciente tiene una función, protegerlo. Por lo tanto, un síntoma tiene una función que protegerlo. Pero cuando usted empieza a entender o asociar síntomas con conflicto, con parte biológica, es como que usted le da, coge el mando, la parte consciente. Y eso es acción, reacción. Eso es al momento. Por lo tanto, es lo que estamos haciendo. Así que están aquí porque tienen que estar. Así que son responsables. Es decir, porque es como de, como se dice, es destapar la caja de Pandora, y es prestar atención, porque es más rápido. El sentido biológico. Está descrito por el doctor Hammer, sí, que fue quien entendió, quien encontró o pudo analizarlo así. Es una aportación de Hammer, que definió la enfermedad como un programa especial con sentido biológico, creado para ayudar al individuo durante un periodo de estrés emocional y psíquico. Es decir, tengo un problema y yo me tengo que adaptar biológicamente a ese problema. Es una adaptación a un conflicto. El síntoma tiene una intención, una función y una finalidad. Que es que usted tome conciencia de lo que usted está haciendo. Pero al final todos tenemos el derecho de equivocarnos. Y a lo único que el ser humano presta atención es al cuerpo. Lo demás le da igual. Usted pierde una casa, se deprime, se da, pero después lucha por tener otra. Pierde un carro, pierde, al final lo que usted sabe que lo puede volver a obtener.
Pero a lo que sí prestamos mucha atención es esto. Por lo tanto, un síntoma tiene una intención, una función y una finalidad. El objetivo principal de la biodescodificación es buscar lo que el síntoma invita a cambiar. Ese síntoma, ¿qué te está diciendo que tú cambies en tu vida? ¿Qué otro camino puedes coger? ¿Cuáles son las otras opciones? Que usted lo coja o no lo coja, o que la persona decida cogerlo o no decida cogerlo, no es su problema. Porque al final cada cual lo coge o no lo coge. No se obliga a nadie a caer, pero haga otro. Usted toma conciencia. Pero por lo general, cuando la persona, el 80% de las personas, cuando toma conciencia, algo sucede. Se mueve. Porque solamente el tomar conciencia ocupa, pero necesitas llevarla a la acción. Por lo mismo que le expliqué al principio, el inconsciente te protege. Cuando tomas conciencia, entras en peligro. Porque tú quien tienes que tomar la rienda. Si no la llevas a acción, si no te mueves, algo sucede. Es decir, se te revierte por otro lugar. El sentido biológico, la aparición del sistema nervioso se produjo en paralelo al desarrollo de la organización multicelular. En el curso de la evolución, algunas células epiteliales asumen el papel de neuronas. Las neuronas se acumulan formando ganglios. En los vertebrados, los ganglios se desarrollan y toman el control. Esto es parte de la neurología. La vida evolucionó en el mar. Permaneció allí por mucho tiempo. Entonces el tronco cerebral, que es la parte evolutiva, que es como lo vamos viendo, en los seres humanos representa la parte más antigua del cerebro, desarrollada por los peces. Son las neuronas las que funcionan y las de las funciones vitales. Y el tronco cerebral encontramos la respiración, el comer, el beber y el reproducirse como funciones básicas. Y vamos a ver aquí todos los órganos, todas las partes del cuerpo que tienen que ver con eso. Y se representan en el tronco cerebral. Los anfibios representan el paso del medio acuático al terrestre. Los reptiles van a crear un sistema de autoprotección. El cerebro representa el cerebro de los reptiles, sin que es la parte de protección. Disponen de un bulbo en el extremo cefálico de la médula, que dispone de la supervivencia sin integración emocional, el cerebro arcaico o reptiliano. Esto es para que tomen conciencia que al final todos en el ser humano tenemos una información de toda nuestra evolución. Por lo tanto, respondemos ante los conflictos a esa evolución, a esa memoria que tenemos antes. Y entenderla es como, esta es la parte biológica, y entenderla es como puedes entender un síntoma y lo puedes llamar a la parte biológica y puedes explicarlo. Eso te permite un diálogo diferente con la persona, para que la persona pueda entender. Y uno lo entiende mucho mejor también. El sistema límbico, que es el que se supone a los mamíferos, con todas las estructuras, el cuerpo calloso, este todo ahí está, el hipotálamo, que regula la homeotermia, estructuras que sustentan la capacidad emocional, efecto a las crías y capacidades de vincularse a sus congéneres, es decir, es como yo puedo vincularme a una cría. Sí, ese es mi hijo, ese es mío. ¿Y cómo yo puedo vincularme emocionalmente a los demás, a mi entorno? Esta es la parte límbica. Es el cerebro de los mundos. El paralímpico, estructuración social de los animales, la organización de la manada, las áreas más desarrolladas son la olfativa, la sensitiva, la motricia y la visión. Esto nos da la capacidad de tener en manada.
Porque el ser humano, cuando anda en grupo, tiene más posibilidades de supervivencia. No es lo mismo un hombre cazando, en la edad de piedra solo, cuando salían a cazar mucho. La posibilidad de que uno hubiera de que fuera a cazar solo era bastante poco. Cuando salían bastante en manada, nos daba la posibilidad de poder cazar aparte y poder regresar. Y de ahí a eso que en la unión está la fuerza. Todo lo que usted da en grupo permite un nivel de supervivencia mayor. En neolítico aparece la noción de ley, de normas. Las áreas más desarrolladas son las de asociación. Decide, en las manadas tiene que haber un líder siempre. Son las leyes, son las normas. Establecer normas de convivencia. Porque si todo el mundo vamos a hacer lo que nos da la gana, al final nadie hace nada. A ti te toca hacer esto, te toca hacer lo otro. Eso pertenece al líder. Al diversificarse los mamíferos, apareció el neocorte, que es la parte más importante de nosotros. El neocorte es la base estructural de las funciones cognitivas, lenguaje, razonamiento, planificación, normalidad, lo abstracto y el análisis. Eso es ya lo que más se asocia al ser humano. Sin la capacidad de analizar, del análisis, que a veces se nos va un poquito. El razonamiento. ¿Cómo podemos planificar una cosa ahora para después darle un orden de prioridad a las cosas? Cuando usted hace cosas nuevas, y esa función es la función del neocorte, que es el cerebro humano. En los primeros homínidos hallados en África demuestran que el bipedismo fue anterior al desarrollo del neocorte. La marcha bípeda es la adaptación de la vida en la sabana. Eso fue lo que le permitió al hombre la supervivencia. No es lo mismo andar en una sabana en cuatro patas, que no es nada, que andar en esta posición, en la posición bípeda. Todo lo ves. Es decir, puedes ver, puedes coger el alimento. Porque no es lo mismo andar en cuatro patas, arrastrando, el alcance es mínimo, que andar en una posición bípeda. Y eso hace, le permite al hombre hacer cambios en las estructuras. Por ejemplo, un cambio importante que se hace ahí, dentro de los cambios que se hacen, por ejemplo, si vemos a los mamíferos, ¿cómo un mamífero sabe que el otro es macho porque lo va creciendo? Oliendo, te huelen el culo. Si hueles a caca, eres macho. Si hueles a hormona, eres hembra. Por lo tanto, tienen algo, los conflictos de la nariz son conflictos sexuales. No seres humanos. Son conflictos sexuales. Hoy, ya la hembra, ¿qué hizo? Desarrolló la nalga, el glúteo. El macho, ¿para dónde mira? El culo a un niño. Es lo único que le interesa, ver las nalgas. Pero eso es arcaico. Eso no es de ahora, eso ha sido toda la vida. Porque el macho, ¿a dónde iba? Al culo, a ver si tú eras hembra o tú eras. Lo que pasa es que ¿no? Otra función que cambia son los senos. El estómago de un animal que anda en cuatro patas está casi que arriba. Pero el ser humano va para la adaptación, para lo que tiene que comer. Sin embargo, al animal le sube los pechos. Son las adaptaciones que ha ido pasando en la evolución para poder llegar hasta ahí. La filogénesis, que nos habla del filo que viene de raza, génesis de nacimiento, que es el nacimiento, desarrollo y transformación evolutiva de las especies a lo largo de su historia, que es lo que hemos visto más o menos en gran detalle. La ontogénesis, que es onto, cero, ente, es el proceso evolutivo de un individuo dentro de una especie. Si es nuestro proceso evolutivo dentro de la especie. Entonces Ham tiene es la tercera de biológica, que nos dice, nos habla de cuatro cerebros,
o cuatro funciones cerebrales. No son cuatro, son tres. Pero al final él lo divide en cuatro funciones, porque el mesodermo lo divide en dos, en el antiguo y en moderno. Entonces él ve como cuatro funciones cerebrales, o cuatro capas embrionarias, que es donde se va desarrollando el ser humano. Y de ahí tenemos el tronco, el cerebelo, el antiguo. El tronco cerebral, que es el endodermo. El mesodermo antiguo, el mesodermo de nuevo y el neocorte, que es el ectodermo. Son las cuatro capas embrionarias. Todas las enfermedades corresponden a una más en estas cuatro funciones. Es decir, este es el aporte de James y es por donde uno debe regirse. Porque esto nos aporta mucho. Cada enfermedad, cada patología tiene que ver con una capa embrionaria que se van desarrollando después. La embriología estudia las etapas de crecimiento y de diferenciación progresiva que tienen lugar durante las primeras etapas y desarrollo embrionario. La primera etapa es la preembrionaria, de la concepción hasta la tercera semana. Esta es una etapa muy importante, porque ahí mamá sale embarazada, lo acepto, no lo acepto, me asusto, lo espero, no lo espero, qué me dice mamá, qué me dice papá, cuando se lo digo a mi pareja, lo acepta, no lo acepta. Y eso, tenemos que ir pensando que todas esas cosas ya en ese nuevo ser que se está formando se imprimen, van quedando como memoria. Y ahí empieza la formación en la tercera semana de las capas embrionarias. Y es muy importante llegar a ese momento. No es lo mismo que yo quiera a mi hijo a que yo desea a mi hijo. Yo no he dicho que usted no lo quiera, pero usted no lo deseaba. Justificaciones en mí, ni sí ni no. Pero es que quiera, pero usted no lo deseaba. Un hijo planificado, usted se quite el anticonceptivo y yo quiero, voy a buscar un hijo, no es lo mismo que un hijo que llegó. Y de ahí tenemos que las patologías cardíacas se ven muy bien. ¿Cómo la mamá se lo trata de sacar? ¿Cómo no se lo trata de sacar? ¿Cómo han tomado medicamentos? ¿Cómo? Es decir, y cómo eso va estructurando a ese nuevo ser, que son los conflictos programantes estructurales. Y después en la vida tienes un comportamiento que parte de ahí. Y tú no sabes de dónde viene. Porque no se ve eso. En la segunda etapa embrionaria, que es de la cuarta o octava semana, y la etapa fetal, que es de la novena hasta el cuarto. Aquí tenemos cómo las capas embrionarias en el ser vivo se inscriben en una realidad biológica. Así, desde aquí, todos los procesos que vamos pasando hasta que llegue aquí. Durante el desarrollo embrionario, el feto pasa a una velocidad muy acelerada por todas las etapas de la evolución, desde el organismo unicelular hasta llegar al ser humano. Es decir, cómo eso pasa rápido. ¿Cómo se van formando? Aquí tenemos el endodermo, el ectodermo y el endodermo, que son las primeras capas que se van formando, porque el mesodermo es la unión de esas dos capas. Una deriva para la otra, que lo que forman es la placa neural, que cuando se comienza a formar, se forma en la tercera semana se empieza a formar en la tercera semana de gestación. Es el disco embrionario que convierte a una estructura trilineal. Las tres láminas están en contacto, pero son totalmente autónomas e independientes. Tres láminas, endodermo, mesodermo y ectodermo. Tienen una función autónoma completa, a pesar de que están en contacto. El endodermo, el mesodermo, que de aquí se deriva el cerebro antiguo, el cerebro nuevo y el ectodermo. Pero al final, las capas que se forman son estas tres. De aquí se derivan.
formación de la placa neural. Es decir, cómo ese cómo que ya se va formando, aparece el ectodermo y el endodermo, y las células van emigrando para formar el mesodermo. El mesodermo, la placa lateral, cómo se forma del ectodermo y del endodermo. Y aquí están formadas las capas. El tubo neural completo. Todos los tejidos que derivan de la misma hoja embrionaria son controlados de la misma parte del cerebro. Esto fue el aporte que hizo James en sus estudios que hizo de campo, que pudo ver cómo un órgano, por ejemplo el hígado, estaba representado en el tronco cerebral. Él vio infinidad de casos, vio con un tal cómo en el cerebro había, en el tronco cerebral había en un lugar específico una huella. Esa huella correspondía con el hígado. Aquí tenemos la capa embrionaria, ¿no? Es una correlación de las hojas embrionarias y el cerebro. ¿Cómo? El endodermo tiene que ver con el tronco cerebral, el mesodermo con la médula. Y el cubo, y aquí el ectodermo con la corteza. Estos son ya. Nicaragua tiene un conflicto. Aquí son conflictos de supervivencia. Aquí son los conflictos de protección. Aquí son los conflictos de autoevaluación. Y aquí son los conflictos de relación. Ahí está. Lo de relaciones, ¿en qué parte? La correlación psique cerebro fue un descubrimiento del doctor Hammer. Cuando sufrimos un estrés emocional inesperado, el cerebro acciona un programa de emergencia biológico para responder al impacto del conflicto. Crea un área específica en el cerebro que controla tejidos y órganos en particulares y ha sido programada en el curso de la evolución para responder a conflictos que puedan poner en riesgo la supervivencia del grupo o de las especies. ¿Sí? Un área del cerebro específico tiene un impacto y aparece en un otro. Por ejemplo, un problema en vesícula biliar se ve en el cerebro aquí, en el corte cerebral por aquí más abajo, en el lado derecho. Específicamente ahí, no lo puedo decir, puedes verlo porque es ahí, en el cuello de útero es aquí. En las coronarias aquí, en la tiroides aquí, en los ángulos nobles aquí. Entonces eso fue lo que él, en tiempo, estamos hablando que al final casi como se hacen las investigaciones, fue viendo y verificando qué pasaba aquí, porque tienes esta imagen aquí, vamos a ver, y fue. Entonces fue correlacionando que cerebro, órgano, a nivel de la psique, hubo un conflicto que codificó esta enfermedad. Entonces, lo que nosotros sí tenemos órganos, cerebro, a no ser aquellas personas que sepan leer esta, que aquí primero es bastante difícil hacer un tag de mano, casi nunca lo tenemos, pero sí lo podemos tener, es decir, con un pequeño dolor de cabeza, me duele aquí, me duele aquí, o una referencia. Y tenemos la psique. Entonces, lo que buscamos, sí, lo que buscamos es esto. Persona que... Es decir, el órgano nos lleva al cerebro y nos lleva a que cuando lo aprendan a hacer, van a tener la posibilidad que con el imán salga. Como estamos para expresar. Es decir, que esa persona que padece el dolor de cabeza cuando tiene, es producto precisamente del niño. Es un foco, déjame que tienes activo ahí, por un conflicto no resuelto. Es algo que tienes ahí. Que la función del edema es reparar eso que está ahí. Lo que pasa es que hay algo, es decir, hay dos etapas. Hay tres etapas. Conflicto activo. Solución de conflicto. Que no es lo mismo solución de conflicto que sanar el conflicto. Y la otra etapa es cicatrizar el conflicto. En la solución del conflicto es donde hay edema.
es donde más sientes el edema. Le llamas edema, es dolor de cabeza. ¿Por qué duele? Porque se inflama. ¿Dónde hay dolor hay inflamación? Eso está. Sí, porque si no hay inflamación no duele, es decir, no hay un nervio comprometido, si tú estás nomás decir, hay una compresión. Uh-huh. Es decir, el impacto emocional se refleja en un área específica del cerebro. Por ejemplo, aquí también un área específica cómo es la decir, cómo se ven, que son como anillos concéntricos que se ven. Provoca una lesión que es visible en el escáner cerebral. El sentido del impacto emocional será comunicar al órgano correspondiente. Es decir, comunica y afecta a un órgano específicamente. El endodermo. Sentido biológico. La que se desarrolló primero durante el curso de la evolución fue el endodermo. Es respirar, es beber, es comer y es procrear. Son las funciones vitales de supervivencia de los seres humanos. Se tiene que respirar para poder vivir. Es lo primero. El primer aliento de vida. Si no, tiene que comer, tiene que beber, tiene que comer y tiene que procrear para mantener la especie. Órganos y tejidos controlados por el tronco encefálico. La boca con la submucosa, el paladar, la lengua, las amígdalas, las glándulas salivares y parótidas. Nasofaringe. Ahora ya lo voy a explicar. Estos son los órganos, es decir, las estructuras que están conectadas.